Bueno, hace un poco más de un año me enteré de mi enfermedad. Tenía yo una fuerte tos. Me dieron unas medicinas que realmente le sentía muy fuertes. Cuando tomaba yo en las noches, como que estaba ahí un fuego en el estómago, incluso sentía como que me metían las uñas. Me dio un sangrado gástrico. Me llevaron de emergencia al hospital. Ahí es cuando descubren que tenía un tumor ubicado en el estómago, un tumor de 15 centímetros de diámetro, un tumor cancerígeno. Eso totalmente cambió mi vida y sentía mucha frustración. Sentía que todavía podía hacer algo más. No podía todavía salir de este mundo porque tenía a mis hijos, a mi esposa. Comencé a bajar de peso, empezó a caerse el pelo, tuve debilidad, tuve miedo. Si bien es cierto, sentía yo el dolor físico propio del tratamiento, pero también yo sentía el dolor de ver a mi esposa, a mis hijos, verles cómo sufrían viéndome en la situación en la que estaba. Al inicio para mí fue muy duro asumir esa realidad. Los doctores nos decían que era un cáncer gástrico etapa 3, pero que por el tamaño, o sea, el tamaño del tumor era un tamaño muy avanzado. Tenían que ver si la quimioterapia surte efecto. Mi esposo tenía que estar en un hospital recibiendo su quimioterapia, pero ahí ya no le podía acompañar por este mismo tema de la pandemia, entonces ahí empecé a sentir como mucha desesperación. Sentía enojo también porque decía, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no puedo estar con él? En los nuevos exámenes empezaron a aparecer nódulos en los pulmones. Y esa fue una nueva preocupación porque supuestamente había pasado del estómago, había pasado a los pulmones. Empezamos nosotros a orar. Entregué todos mis problemas a Dios. Sentí que comencé yo a caminar de la mano de Él y comencé nuevamente a tener fe de que íbamos a salir bien de este proceso. Mi Abba Padre me sostuvo en los momentos de mayor flaqueza, en los momentos de mayor temor, y sin él no hubiese sido posible el dar este testimonio. Sin la mano de él no hubiese logrado tener la fuerza, la valentía, la entereza para poder haber transitado por este camino. Me di cuenta de que no estaba solo y que esta lucha era en conjunto. Siempre venía esa voz de aliento de nuestro Abba Padre que me decía, no desmayes. Y ahí decía yo, en Cristo somos más que vencedores. Por las llagas de Cristo mi esposo es sano. Tuvimos ayuda de la comunidad de fe a través del pastor Dani, que fue realmente un puntal en este proceso, con sus oraciones, con sus visitas. Sentimos el apoyo de muchas familias, de muchos grupos de oración, de muchos amigos que se congregaron a orar por nosotros. Y sentimos que nunca estuvimos solos. A pesar de que tuvimos una baja de ingresos, sentimos provisión por todo lado. Nos aparecía víveres en la puerta de la casa. Nunca nos faltó una maleta con ropa para que mi esposo use en el hospital. Siempre tuvo la medicina. Nunca nos faltó provisión y apoyo. Decidimos, vamos a creer en Él. Y en Él creímos hasta el final y dijimos, decidimos creerte hasta el final. Nunca dejamos de orar y los resultados fueron grandes. Uno de los nódulos no creció, o sea, no era cancerígeno, y el otro simplemente desapareció. Y en los nuevos exámenes el estómago está totalmente limpio, los pulmones están limpios, los intestinos también están limpios. Siento que tengo una nueva oportunidad de vida. Y que todo esto es gracias al poder de la oración, a la fe, y que Dios nunca nos dejó solos. A nosotros nos ha dado la oportunidad de tener a mi esposo por más tiempo. Es el mejor regalo que tuvimos. Esto me enseñó a creer, y ahora mi fe y mi creencia es total. Esas rodillas dobladas son testimonio de los milagros que ocurren ahora en nuestra familia.